Bueno, muy buenas tardes, viernes 8 de abril de 2022. Vamos a ver qué nos depara hoy el doctorado de Sudoku. Voy a poner esto por acá. Voy a probar una cosa. Perfecto. Y si ya estamos todos, arrancamos. Bueno, a ver. Vamos a tener esto acá. Ay, qué pelotudo. Sí. Así empezamos, ¿eh? Así empezamos. Vamos a subirle un poco más la música. Ya está al máximo, qué lástima. Bueno, a ver, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos por aquí? Acá hay un 3. 3-3, nada. 3-3, acá sí. Qué bien, chabón, qué bien. Todos los 7 ya recontra colocados. Perfecto. Eso siempre es bueno. Y acá encima voy a tener un 8. Encima voy a tener 6 acá abajo. Igual yo estaba con el 8 y el 9 todavía. 9, 9, 9, 9.
todos los 9. Tengo acá, tengo acá, tengo acá. Esto es 9. 9, 9, 9, 9. No. Esto está mal. Esto va a estar mal entonces. Este 6 no vendría por acá. Porque yo acá no tenía 4, 9. 9, 9, 9. Bueno, igual sí tenía 9, pero esto todavía puede ser 6. Tengo 6 acá. Claro. Ojo ahí, pero 4, yo tengo 4 acá. Y 4 acá, igual sí, está bien. Estaba bien esto. 4 había dicho que 6 acá. No, está bien, está bien. Pensé que no, pero sí. 6 de este lado. 6 lo subo, 6 lo subo, está. Estaba bien, estaba bien. No dije nada, estaba todo bien. Después yo tengo 1, 2, 2 acá. Y acá arriba voy a tener 2 acá y acá. Y además, si yo tengo 2 acá y tengo 2 acá, entonces estos dos no pueden ser 2. Así que este va a ser el 2. Y este va a ser el 6. Y este entonces va a ser el 8. Con este ya tengo todos los 8 de este lado. Claro, y acá me está quedando el 8 también. Así que par de 2, 8. Con lo cual 1, 2, 3, 4. Y me está quedando par de 3 y 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me va a quedar acá arriba y acá abajo. De esta forma, pero no es par 8, 6 todavía. Es triple, pero no es par. Yo tengo 6, tengo 6. Voy a tener 6 y 6. Acá me está faltando 2, que solo puedo ir acá. Me está faltando 3. 3 puedo ir en todos lados. 4. 5 no puede estar acá. 5 puede estar acá. O puede estar acá. 7, 8, 9. O sea, me está faltando 2, 3 y 5. Está bien, está bien, está bien, está bien. Acá me está faltando el 1. Ah, ahora que tengo este 1, voy a tener 1 y 1. Con lo cual voy a tener 1 acá. Y esto va a ser 1. Y acá arriba, y acá arriba esto va a ser 1. Y acá arriba esto va a ser 1. 1, 1, 1, 1, 1. Acá ya tengo este 1. Necesito acá o acá. Pero yo sé que acá arriba no puede ir 1. Tiene que ir izquierda, derecha y acá también. Así que el 1 va a venir acá o acá. Entonces, 1, 2, 3, 4. ¿Qué tenemos de 4? Puede estar en los 3. Y acá puede estar en todos lados todavía. 5 puede estar acá. 6, 7, 8, 9 ya están. 1, 4 y 5. Interesante. Bueno, acá también quedan 2. ¿Cómo estás, Dani? No sé qué pasó, pero me avisaron ayer y es verdad que estaba roto. Así que hasta que se arregle, queda cartel. 1, 2, me falta 1 y 3 acá. O sea, 1 y 3. 3 y 1. Yo tengo 3 acá. Por lo tanto, esto va a ser 3 acá. Ahora voy a tener 3 acá. 3 acá. Y esto va a ser 6 y 3. Y esto va a ser 1. Yo todo bien, todo tranquilo. La verdad que sí.
Llegué hace un rato de trabajar, me fue recontra bien en el laburo, al menos hoy. Tuve algunos quilombos, pero dentro de todo está todo bien. Así que llegué, almorcé y dije, bueno, vamos a viciar nomás. Vamos a ver si puedo pasar un par de niveles hoy. Con que pase dos ya estoy contento. ¿Vos todo bien? ¿Cómo anduvo el Batman de anoche? 1, 2, 3. Necesito 4 de este lado y 5. Entonces voy a tener 4 y 5. Voy a tener 4 acá. Y 4 acá, me quedan 4 de este lado. Voy a tener 5 acá. Y 5 acá, me quedan acá. Está bien. 5, 5 me quedan. Lo mismo. Mala onda. Bueno, pero por lo menos ya quedó mucho mejor acá. O sea, esto quedó que es. Bueno, todavía no es par, pero. No es triple, digo, pero casi. Yo que tengo el 1 acá, el 2, el 3 acá, 4, 5 puede ser acá o puede ser en todo esto. 6, 7, 8, 9, ya está. Y acá tengo 1, 3. 3 que también puede ser acá. Lo tengo acá arriba. 5 puede ser. 5 puede ser solamente acá. Ok, 5 puede ser solamente acá. Tengo este 5, tengo este 5. Tengo este 5, me queda 5 y 5. Bien. Todo tranqui, venía pasándola como el culo con el Batman Forever de Play y dije, ya fue, lo dejo y sigo con el próximo. Me parece bien. Y ahora a la hora me pasé un Batman de Sega. Me parece bárbaro, la verdad. Hiciste bien. Porque hay veces que cuando es así, si te embalás, es peor. Tenía un 4 acá. Entonces, yo el 4 lo puedo tener en todo esto todavía. Acá yo ya tengo el 1 marcado. El 2 lo tengo acá abajo. Claro, porque el 2 va acá arriba. Y además, nada más. 3 yo lo tengo acá, en esto. Necesito 3. En todo esto. Después tengo 4. Cruza acá y cruza acá. Queda 4, 4 y 4. Pero este ya no puede ser 4. O sea, tenemos 4. 4 y 4. Así que esto va a ser un 4. En 10 horas no encontré la vuelta al juego. Tengo que aceptar que me ganó. Y podés intentar más adelante. Pero si ya es así que te ganó, ya fue. Hay veces que no, ni vale la pena tryhardearlo tanto porque es al pedo. 5, 3. Además que tenés un millón de juegos y son un millón de versiones distintas y tenés cada cosa rancia por ahí en el listado. O sea, es normal que alguno sea demasiado rancio para ser verdad. Esto me deja un 4 y esto me deja 4 y 4. 4, 5. O sea que esto es un 1. Y esto es un 1. Cada uno acá está bien. Entonces acá tenemos 4, 5 y se empareja con este. Pero todavía no con este. ¿Qué tenemos acá? 7 que no puede ser arriba. Bueno, listo, matanga. 7. Ay, no, qué boludo. 7 solamente puede ser acá. Qué tarado. Es verdad, menos mal que no me rompió nada por ahora. Voy a tener 2 acá y 2 acá. 3, 4, 5, 6, 7. 8 va a estar acá abajo y este va a ser un 2. Si este es un 8, este es un 8. Este va a ser un 8 y este va a ser un 8. Si este es un 2, este va a ser un 2 y este va a ser un 8. Terminamos esta columna. Tenemos después 8 y 6. 6 no puede estar acá. Esto va a ser un 6 y esto va a ser un 8. Y este va a ser el 6 entonces, porque no puede estar acá ni tampoco acá. 6, 3. 3, 6. Ningún problema. Me estaría quedando entonces 4.
4 y 5 para acá. Espero que ese juego fuera complicado porque fue lo que leí y cumplió. Y sí. Cuando es así no queda otro. Acá yo ya tengo uno acá, tengo dos acá. Tres lo tengo acá, así que acá tengo tres. No, seis no, dije tres. Si tengo tres, tengo tres. Tengo uno, tengo cinco, tengo dos. Tengo cinco. Tengo cuatro, cuatro, cinco. 5, 4. 13 minutos. Récord de. Récord de coso. Récord de los Very Hard. Récord de los Very Hard, papá. Qué bien. ¿Ves? Porque estoy jugando tranquilo hoy. Porque hoy ya estoy jugando sin presiones en la cabeza. Sin nada. Hoy estoy jugando tranqui. Uno y uno. Uno, uno. Uno y uno. No, no, no. Uno acá, no. Uno acá arriba, no. Bueno, dos. Yo tengo, sí, dos y dos. Dos, dos, dos. Tenemos dos y dos. Dos acá abajo, dos acá, nada. Tengo dos acá, acá sí. Y ahora dos, dos, dos y dos. Además tengo dos acá y este. Después voy a tener tres. Tres acá, tres acá, tres acá. Este es un tres. Ya están todos y ya están todos los tres. No sé si eso es bueno o malo. Cuatro. Cuatro, voy a tener cuatro y cuatro. Después cuatro por acá abajo, nada. Cuatro por acá abajo, nada. Y acá abajo, nada. Cinco tengo acá, tengo acá. No. Cinco tengo acá, no. Cinco, cinco, no. Ah, sí, pará. Cinco, cinco. Acá. Igual no es suficiente para nada. Acá entonces puedo tener cuatro, cinco y capaz que saque el triple. Pero vamos con el seis. Tengo seis acá. 6 acá, 6 arriba. 6, bueno, 6 va a estar acá seguro. Tenemos 6 arriba, 6 acá. 6 acá no, 6 acá. Quedan los costados. 6, 6, este sí me sirve. Y me queda con este. Por lo menos queda mejor ahí. Después 7, yo tengo 7 acá, voy a tener 7 y 7. 7 lo tengo acá en el medio. 7 y 7. Y todavía nada más. Acá también. Pero acá no. Acá ya sí y acá no hay más. 8, yo tengo un 8 acá y otro acá abajo, este es un 8 y esto es un 8. Después tengo 8, 8, par de 1, 8 y 2. Con este 2 me libero de este 2 y así ya tenemos todos los 2, me parece. No, me quedan estos todavía. Bueno, pero casi. Ah, y este de acá también. Sí, 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 sí. Bueno, igual, yo estaba con el 8. Tenemos 8 para acá y 8 para arriba, nada. Si tengo 8 acá, voy a tener 8 acá. Y al tener 8, 8 y 8... ¡Lechero! ¿Cómo andas tanto tiempo? Bienvenido. Entonces, si yo tengo 8 acá... Ya está. 8 por acá, ya está. Y bueno, 8 no tengo más. 9, yo tengo 9, tengo 9. Esto me sirve. Tenemos 9 por acá, 9 por acá. Fallout 4 viene ahí. 9. Todavía puede estar en un montón de lados el 9.
sí. Sabes que el 9 todavía no me dice nada. Qué lástima. Pero ahora yo ya tengo este 1. Que además me chifla este 1. Así que este ya no es más 1 y este pasa a ser 1. Tenemos uno acá. Uno acá. Voy a tener uno acá. Ojo, porque ya lo tengo ahí. Ojo, porque ya lo tengo ahí. Uno acá. Uno acá. Voy a tener uno acá. Y uno acá. Si tenemos acá. Y acá. Voy a tener en todo esto un 1. Entonces de este lado ya quedo. De arriba no puedo. Ya está. Con el 1 ya estamos. Vamos a repasar el 2 por las dudas. El 2 ya quedó. Y el 3 ya estaba en todos lados. Vamos con el 4. Tengo 4. Tengo 4. Ya estaba acá. 4 acá abajo. ¿Acá qué tengo? Pará. Tengo 1, 2, 3, 4. Bueno, necesito 5 acá. 5, 5. 6 además lo necesito acá o acá. Entonces este es un 7. Está bien. Esto es un 7. Seguro. Y me queda par de 6, 5. Que de hecho lo voy a poner acá el 5. Entonces ahora me está quedando el resto de este lado. Bien, bien. Vamos cerrando cositos por lo menos. Entonces ahora yo estaba con el 4. Y con el 4 y eso. Lo que pasa es que acá todavía puede ser 4 esto. Entonces no puedo obligar que... O sea, puede ser 4 en todo esto y acá abajo digo. Así que... Nada. 4 todavía no. Me está faltando el 1. Que el 1 lo puedo tener acá. Y en estos 2. 2, 3, 4. 5 puede estar abajo. Bueno, 5 puede estar en todo todavía. Menos arriba. O sea, tiene que estar en todo esto. 6 ya tiene. 7 no puede estar acá, 7 puede estar acá o acá, lo voy a anotar abajo. Después tenemos el 8, ya está. Y el 9 todavía no se sabe. Bueno, entonces este de acá, nada. Yo ya tengo 1, 2, 3, claro, acá estoy en la misma. Estoy en la misma porque tengo un 4 en todo esto. Un 2 acá. 7 puede ser acá o acá. Este también lo voy a anotar. 8 acá. Y 9 que puede ser... Ah, 9 está acá. El 9 está acá. Genial. Si yo tengo este 9 acá, significa... Entonces, todavía no significa nada, porque puede estar acá, no significa que puede estar acá o acá, todavía no, pero ya sé que acá está el 9 y acá está el 9, pero bueno, me quedan estos todavía. Este está mirando al 1, al 2, al 3, al 4, al 5, al 6, le hace falta un 7. Un 1 y un 7. De esta forma. Este mira el 1. Le hace falta un 2. Tiene 3, 4. Le hace falta un 5. Tiene 6. Le hace falta un 7. Este 1, 2, 3, 4. Tiene 5, 6. Le hace falta un 7. Este tiene el 1. Tiene el 2. Tiene el 3. Tiene el 4. Le hace falta un 5. Tiene 6 y 7. Este 5, 7. Este de acá puede ser un 1. Tiene 2, 3, 4, 5. Le hace falta un 6. O sea, 1, 6, 8, 9. Este puede ser un 1. Tiene 2, 3, 4, 5. Puede ser un 6. O sea, 1, 6. Le hace falta un 7. Y no me sirve.
Este puede ser uno. Tiene 2, 3, 4. No, tiene 5. 1, 5, 9. Este puede ser un 1. Tiene 2, 3, 4. Le hace falta un 5. 1, 5. Tiene 6. Le hace falta un 7 y le hace falta 1, 5, 7. Este de acá puede ser un 1. Tiene 2, 3, 4, 5, 6. Le hace falta un 7 y le hace falta un 8. Este de acá tiene... Le hace falta un 1. Tiene 2, 3, 4. Le hace falta 5. Le hace falta 7. Le hace falta... No, 7 no. 1, 5, 8. Todavía. That's no good. Este puede ser un 1. Tiene 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y le hace falta 9. No me sirve. Y este dijimos que puede ser un montón. Así que no. Este puede ser un 1. Tiene 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 9. 1, 9. Perfecto. Este puede ser 1, 9. Este de acá. Tiene 1, tiene 2, 3. Puede ser 4, 5, 6, 7. Claro, este puede ser solamente 4, 7. Así que lo voy a poner ahí. Y este también dijimos que es solamente 4, 7. Si estos dos son 4, 7, vamos a revisar. 1, 2, 3, posible 4. Tiene 5, tiene 6. Posible 7. Tiene 8, tiene 9. Entonces es correcto que el otro 4 esté por acá. Y esto me quedaría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces el 5 yo lo tengo acá. Y este ya no es más un 5. El 5 pasa a estar acá sí o sí. Y entonces acá me quedan 3 nada más. 4, 7. Este no puede ser 4, así que el par de 4 lo voy a tener acá. ¿Y qué me queda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No puede ser acá, así que el par también lo tengo acá arriba. Bueno, que eso ya estaba en realidad. 8. Y le está quedando un 9 acá. O acá. Está bien, está bien, está bien. Se va rellenando. Me sirvió hacer esto. Yo sé que esto es 9, 7. Y este todavía no puede ser 1. Tiene 2, 3. Tiene 4, tiene 5, tiene 6. Puede ser 7. Y el 8 ya lo tiene. Así que este también es 7, 9, claro. Claro, sí que boludo. Este es 7, 9, sí o sí. Junto con este. Bueno, bien. Muy bien. ¿Acá qué tengo en estos 4? O de hecho también tengo 4, 7 acá. Mira, si esto es 1, 8, esto es 4, 7. Entonces acá yo tengo 1, 2, 3. Necesito 4 acá. Acá, acá y allá. Tengo 5. 6 ya tengo acá. Puede ser 6. O acá. 7. 7 puede ser acá. O acá. 8 ya lo tengo. Y 9 puede ser acá. Y puede ser en estos dos. Creo que puedo revisar de vuelta esto. Yo tengo 1, 2, 3. Tengo 4 acá. 4 acá. 4 acá y 4 acá. 5. 6 ya lo tengo. Puede ser 6. Puede ser 6. 7 ya lo tengo acá. Ah, pará, yo tengo este 7. Esto es 7 entonces. No, pará, qué boludo. Guarda, guarda, guarda. Esto es 7. Ojo, ojo con eso. Yo tengo 7 acá. Estos dos pueden ser 7. Esto lo voy a borrar porque ya no me sirve.
porque ahora este 7 yo lo subo y tengo este 7. Este ya no puede ser 7, dijimos. Este entonces va a tener que ser un 5. Y este 5, con este 5, hacen este par de 5. Con lo cual, si lo traigo para acá, esto solamente puede ser un 4. ¿Cómo estás, Nico? Bienvenido. Este 4, si yo lo bajo, voy a tener 4 acá y 4 acá. No, 4 acá no, esto va a ser un 4. Entonces, este va a ser un 9. Tenemos 9, tenemos 9. Vamos a tener 9 acá. Y vamos a tener un 7 acá. Con este 7 logramos este 4. Entonces yo ya tengo 4 acá. 4 acá, voy a tener par de 2 y 4. ¿Qué tenemos? 4 acá y 4 acá. Bien. 4 y 4. Entonces yo ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yo ya tengo 9. ¿Le empezaste a agarrar cariño? ¡Vamos! Es lindo el juego, ¿viste? Voy a tener 9 y 9. Te hace sentir inteligente. Y acá yo voy a tener encima 9 y 9. Con lo cual el único 8 posible va a ser acá. Así que ya tenemos 8. 8 de este lado ya lo tenemos. Bien, ¿qué me está quedando? ¿Qué me está quedando? Una ensalada me está quedando acá de número. ¿Qué logré con esto? Déjame ver. Porque ahora con esto yo tengo este 2, así que este va a ser 2. ¿Cómo estás, Exe? Bienvenido. Mucho sudoku, poco kudosu. ¿Todo bien? Este entonces puede ser un 1 o un 7. Pará, ahora sí es importante esto. Porque yo ahora tengo 1-7, claro. O sea, yo tengo 1-7. ¿Qué implica este 1-7? ¿Qué implica ese? Dale, rápido, ¿qué implica? Vamos. Implica que si yo tengo un 7 acá, esto va a ser par de 6-7. Si esto es par de 6-7, esto es un 9. Listo. 6-7-6-7, igual, está bien. Acá andábamos tranquilos, como debe ser. Sin quemarse el 8. Recién veo lo que se rompió el chat. Sí, no sé qué pasó, pero directamente no anda. Cuando alguien escribe, no lo toma. Entonces, bueno, pusimos cartelito. Vos eras de capital, ¿no, Exe? Hoy anduve por aquellos lares. O sea, llegué de laburar y me puse a streamear ahí nomás. Explotó todo, no sé, Twitch está andando horrible últimamente. No sé qué pasa. De GBA. Claro, vos sos de la Game Boy Advance. No, chiste, perdón, chiste demasiado boludo. No podía no hacerlo. Oíme. Tenemos 8, tenemos 8, bien. Yo voy a tener 8 y 8. De Gran Buenos Aires. Y Gran Buenos Aires es capital, ¿no? Estoy más perdido yo. Sí, ponele que sí. ¿Cómo puedo seguir acá? Ah, este. Este ya es 7. Chiste de salario. Bueno. Téngamen paciencia. Tenemos 1. Este ya no es más 1. Así que esto va a ser par de 1. Tengo 9 acá. Y pero puede ser acá todavía 9. Garrón. Garrón este 9. Yo tengo 9 acá y 9 acá. Sí, ya se sabía. Yo tengo 1 acá. En todo esto. ¿Y qué? Ayer me acordé de vos por lo de la posible 2 manía. ¿Y qué onda? ¿Hay novedades? Quiero ver eso. Yo quiero ver eso.
Estoy jugando por primera vez al Tomb Raider 1 de DOS y estoy re loco. El de DOS nunca lo jugué yo. Lo llegué a probar, pero no lo jugué. Porque no me andaba muy bien y dije, allá fue, me bajo la de Play 1 y a la mierda. Pero viste lo que es increíble. Estaba full trabajando. El tema es que estoy sin plata, Nico. Estuve mucho tiempo sin hacer nada, desde que me estuve recuperando. Y bueno, quedé en las últimas con el tema plata. Entonces, bueno, necesito laburar. Hoy hice como cuatro pedidos más o menos con la moto. Sí, hice cuatro, no sé si cuatro o cinco, pero bueno, por ahí anda el número. O sea, hoy aproveché zarpado. ¿Yo puedo tener algo más acá? Uno, cuatro, cinco, dijimos que estaba bien acá. Uno, uno. Cinco, cuatro en todo. Pero acá me falta 1, 4, 5 también, pero 4 no puede ir acá. 4 y 5 no pueden ir acá. O sea que 4 y 5 es para acá. Pero bueno, todavía puede ir uno en todo esto. Es un quilombo. Ya tenés que venir a casa también. Te invito a comer pizza. Riquísimo. Igual la pizza, todavía no probé de comer pizza. Pizza normal con condimento y todo. Por ahora estoy comiendo esa que es prepizza común con queso y nada más. Vamos a trabajar, no vamos a trabajar. Lunes sí, primer día de la semana. Sin una macana, si vamos a laburar. ¿Y eso? No, yo hoy fue mi primer día de la semana porque toda la semana no fui. Estoy haciendo el boludo y bueno, es lo que hay. A ver, pará, ¿yo acá qué tengo? Quiero pensar un poquito acá. Yo tengo dos acá, dos, nueve. Porque ya tengo este nivel prácticamente completado, pero todavía me están faltando unas cositas. 8 puede ser en todo esto. 8 yo lo tengo acá. Pará, ¿qué tengo acá? Respuesta, no es un moco. Acá tengo 6-7. Claro. Pero 7 también puede ser acá. Yo acá tengo 1 arriba, 1, 8 arriba. 2, 3, 4, 5. Me está faltando ubicar un 6 acá. Si yo logro ubicar un 6 ahí, somos nosotros. Pero mientras no pueda ubicar ese 6, no somos nadie. Acá arriba ya lo tengo ubicado. Pará, este número puede ser un 1. Tiene 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este puede ser 1 y 8. Mirá, acá tenemos par de 1 y 8. ¿Cómo anda, Zanorio? Sí, esta me la hizo Planeta Calvo. Tipazo Calvito. Si yo tengo 1 y 8 acá, significa que acá no puede ir 1. En todo esto no puede ir uno. En este cuadrado, digo. Acá no hay uno, acá no hay uno, acá no hay uno. Entonces el uno me queda de este lado. Pero bueno, eso tampoco me sirve mucho. Yo ya sé que acá tengo un 5-4. Pero me sirve para saber que acá, entonces. Claro, yo soy un mamerto. Este puede ser uno. Tiene dos, tiene tres, tiene cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Qué boludo, esto estaba más claro. Cualquiera dirá que sos fan de Monkey Island. ¿Viste que van a sacar el nuevo? Chabón, la emoción. Todavía no me terminé ni el segundo, pero van a sacar el nuevo. Así que hay que festejar. Hay que destapar una sidra. O una sidra para niños. Una granadina. Sí, la verdad que la foto de perfil esta que me hizo. Va, de perfil. Porque está en perfil. La foto que me hizo esta. La imagen que me hizo Calvo está muy zarpada. A mí me gusta mucho, por lo menos. No sé a ustedes, pero. El que le tiene que gustar es a mí, entonces. Ya está. Yo tengo. Claro, si yo tengo este 1, voy a tener este 1 y voy a tener este 8. Entonces tenemos 8, 8, 8. Listo, ya está. Gente, se resuelve el nivel. Tenemos. 9 acá, 9 acá. 9 acá todavía. 1, 2, 3, 4, 5 acá. No, pará.
Y pero todavía... No, 5 yo ya lo tengo. 5 ya lo tengo acá, mira. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5. Claro, me está faltando 6. Lógico. Entonces acá me falta par de 5, 4. Acá no puede ser 9. Acá puede ser 9. O sea, ya está todo resuelto, casi. Yo ahora tengo este 8 y tengo este 8. Así que ahora el 8 o queda acá o queda acá. Pero esto era par de 1 y 8. Por lo tanto, el 8 va a tener que venir acá porque yo ya tengo todo. Y este me libera este 1. Así que este no es más 1. Y entonces este va a ser 8. Y entonces este va a ser 9. 9 ahí, 6 acá, 6 acá. ¿Qué tenemos? 5 y 1. Pues 1 y 5. Pues 5 y 4. Pues 4 y 5. Pues 4 y 2. Pues 2 y 9. Pues 9 y 6. Pues 6 y 5. Y me estaría quedando acá abajo de todo. 1, 2, 3, 4 acá abajo, 7 acá arriba, 7 acá abajo, 6 acá arriba y se terminó. Parece Guybrush Threepwood. And I want to be a pirate. Yikes. Ojalá que tenga la voz del chabón que hizo el doblaje del Monkey Island Remaster, porque la verdad que le queda muy bien esa voz. O sea, yo lo veo a Guybrush y es la voz del chabón ese. Y encima el chabón, una vuelta me dio una entrevista que contaba que en realidad no iba a tener voces el juego. Pero como que el chabón rompió las bolas porque quería hacer la voz. Y dijeron, bueno, está bien, vamos a ponerle una voz. Y es como que queda él. O sea, es él. Dicho esto, voy a buscar un poco de agua y ahí vengo. A ver, ya vengo, yo también, ya vine. Vamos con el tercer nivel de hoy. Vamos, carajo. Uno solamente lo tengo acá. Con esto no puedo hacer nada. Dos lo tengo a la izquierda. Tengo 2, 2, 2, bien. Ya puedo empezar a marcar. Tengo 2, 2, bien, ya puedo empezar a marcar. 2 acá, 2 acá. Y listo. 3 lo tengo acá y lo tengo acá. Y lo tengo acá, 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 bien, esto es un 3. ¿Qué me da este 3? Yo ya tengo 3, ya tengo 3. O sea que este me va a quedar de los costados.
Medio rancio cuando queda así, la verdad. Pero bueno. ¿Quién soy yo para criticar el nivel? Y 3 de este lado, no tengo nada más. Así que vamos con 4. 4 lo tengo todo de este lado, yo tengo 4 acá. 4 acá, voy a tener 4 acá, porque yo tengo acá, acá y acá. Abajo ya está, tenemos 4, 4, este ya estaría. Tiene pinta de que está sencillo, pero ya van a ver que no. En algún momento se me va a poner re jodido este nivel. Tenemos 5, tenemos 5. Tenemos 5. 5 acá, 5 acá. Esto va a formar unos lindos pares. Unos pares de media. 5, 5 me quedan acá todavía. 5 de este lado. 5 de este lado. Qué bien, ya me formó un par de 3, 5. Perfecto. Y después no tengo nada más de 5. O sea, tengo uno acá. Y ya está. Vamos con el 6. Yo tengo 6 acá. Y tengo 6 acá. Así que 6 y 6. Tengo 6 acá, así que 6 y 6. Tengo otro 6, tengo acá 1 y 1 que me dejan este y este. Y este ya está, ya queda ahí solito. Tengo este 7. Acá arriba, ya que esto es un par, me va a dejar este 7 y este 7. Este 7 y este 7. Me dejan un par acá arriba. Y esto me deja par de 2 y 7. Qué bien. Qué bien. Qué bien, chabón. Sima, ¿cómo estás, Sima? Todo bien. Tengo 7, tengo 7, tengo varios. Tengo 7 acá. Pero esto es fantástico, Sima. Tengo 2 pares ya. O sea, tengo como 4 pares ya en realidad. ¿Cómo estás, che? ¿Todo bien? Yo bien, la verdad hoy estoy muy bien. A la mañana fui a laburar, hice un viajecito hasta Capital. Volví satisfecho, comí platito de arroz con queso y dije, bueno, tengo un rato libre, así que vamos a streamear. ¿Cómo voy avanzando? Mirá, pasé un nivel en 12 minutos y otro nivel en 25. Así que bastante bien. Pero no, la verdad hoy estoy teniendo un buen día, por lo menos hasta ahora está siendo muy bueno el día. Vamos avanzando, así que a seguir metiéndole pata nomás. Tenemos 7 acá y nada más. A ver, vamos a tener 8 acá, 8 acá, vamos a tener un 8 acá. Mira qué fantástico. Tenemos 8 acá, 8 acá. Pero esto es bárbaro. Porque esto encima me deja este 8, mira. Casi el 25%. Yo en realidad creo que más. Yo creería que estoy en el 40, ponele. Porque no estamos teniendo en cuenta que los very easy los hago en un pedo. O sea, yo me estoy tanqueando los jodidos. Pero si vamos por números, sí, casi el 25. Pero si vamos por dificultad, yo hasta creería que más del 25. Por eso, lo fácil es... Yo lo que necesito es llegar al 50%. O bueno, al 40% entre hard y very hard. Que sean los 400 niveles más jodidos. Después de eso, el resto... enseguida. Así que la verdad estamos muy bien encaminados. Tenemos, mira, esto es interesante. Tenemos 8 abajo nada más. ¿Por qué? Porque yo tengo este 8. ¿Por qué lo marqué? Porque yo tengo este 8 y este 8. Así que acá no puedo ir 8. Tenemos 8 acá abajo, así que el siguiente 8 va a estar acá, indudablemente. Indudablemente. 8, 8 y encima acá tengo par de 8 y esto me soluciona este 8 y me lo deja acá arriba. Cuando rompe la cabeza uno de very hard te pasas uno de medio. Eso podría ser, la verdad que podría, como para no quemarme tanto. No lo había pensado, pero es buena, es muy buena. La verdad que sí. Y de paso se avanza el número. Yo tengo... A ver, vamos con el 9. El 9 yo lo tengo acá solamente. Pero esto es par de 7-6. Así que esto va a ser par de 3-9. Y con esto tenemos 9 de este lado. Y ya está, no tenemos nada más. Qué infeliz que es este 9.
Bueno, pero ya voy a sacar otro par loco, porque mirá, si vos te fijas acá, necesito un 1 acá abajo. 1, 2, 3, 4 y un 5. Está bien, necesito un par de 1, 5 acá. Esto seguro. Yo sé que acá solamente puede ir 1 y 5. Yo ya tengo, a ver, ¿puedo hacer algo? Voy a hacer un repaso. Tengo el 1 acá. Claro, el 1 está en la misma situación que el 9. El 1 no lo puedo traer a ningún lado todavía, porque no sé a dónde traerlo. O sea, no tengo más referencia que esta. Y el 9 no tengo más referencia que esta. Por lo tanto, voy a tener que seguir con el 2. El 2 acá ya está marcado. Yo ya tengo el 2 acá. Y esto es 3 y 5, por lo tanto esto también va a ser 2. Y al ser esto 2, esto ya no es 2. Esto es 2. Y esto va a ser 8. Seguro que sí. Con este 8 tengo también este 8. Y ya está, este 8 ya era sabido que era así. ¿Puedo traer un 1 ahora? Parece que todavía no. ¿Puedo traer un 9? Todavía no. Vamos con el 3. El 3 yo lo tengo acá. Acá ya lo tengo en todos lados. Yo el 3 lo tengo acá. Necesito en alguno de estos y en alguno de todos estos. Tampoco me sirve. Vamos con el 4. 4 ya está en todos, así que no me sirve. Vamos con el 5. Yo tengo 5 acá. Y 5 acá. No. 5 acá y 5 acá. No. 5 acá y 5 acá. ¡Apa! 5 y 5. Ahora sí. Ahora sí me sirve. Que este ya no es más 5. Este va a ser 5 y este va a ser 7. Con este 5 voy a tener este 5. Y con este 5 voy a tener este par de 5. De paso, este 7 antes de cerrar acá. Este 7 me va a traer un 7 acá. Con este 7 y este 7, yo voy a tener 7 de este lado. Acá y acá, porque encima tengo este. Y además tengo este 8 para marcar, que me soluciona este cuadrado casi. Ya tenemos 8, ya tenemos 8, ya tenemos 8. No, bueno, ya tenía 8, no importa. Pero yo... Yo ya tenía. Tenemos 8 en todos lados. Entonces, ahora me está quedando... 1 de este lado, de este... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 1 y 9. Bien. Se avanzó bastante. Acá tengo pocos candidatos, ¿por qué? Porque tengo 6, puede estar en todos lados todavía. La 6 puede estar acá, puede estar la 6, lo tengo acá, puede estar en estos 3. 1 puede estar en los 3. 5 ya no puede estar acá, esto lo tengo que borrar. Y 7 queda ahí. 1, 6, 7 me queda acá. Lo tengo acá abajo. Está bien, 6 todavía no se sabe. Pero en realidad sí. Porque yo tengo este 6. O sea que esto va a ir en el medio o a la izquierda. Esto va a ir en el medio o a la izquierda. Por lo tanto, 6 lo voy a tener sí o sí de este lado. Mirando esta columna, tengo 1, tengo 2. Y me está faltando un 3 acá arriba. O acá abajo. Porque 3 acá ya tengo. Así que ahora esto va a quedar par de 3, 7. Con lo cual este va a ser el 6 asegurado. Tenemos 6. Tenemos 6. Vamos a tener par de 2 y 6. Con este par de 6, esto ya no puede ser 6. Y esto pasa a ser 6, sí o sí. Así que ahora tenemos 6. Tenemos 6. Me va a quedar par de 6 acá.
si tenemos par de 6, 7, que en todo esto no puede ir ni 6 ni 7, entonces voy a tener un 1 acá. Al tener este 1 y todo esto formar pares perfectos, me queda un par de 1, 7. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, señor. Voy a tener uno acá, 1, 2, 3 y 3. Al tener esto yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tengo 9. Es medio garrón igual porque este 9 no me soluciona nada, pero, yo ahora acá tengo 1, 2, 3 y 9. 3 y 9. De este lado no me soluciona nada, pero arriba yo ahora voy a tener 9 acá y 9 acá. Así que esto sí me sirve. De esta forma. Entonces, yo ahora voy a tener... Uno tiene que venir en alguno de estos. Uno tiene que venir acá, lógico. Uno tiene que venir acá o acá. Tengo 2, tengo 3, tengo 4, tengo 5, necesito un 6. Bueno, 6 todavía puede estar en todos lados. 7, 8 y necesito un 9. ¿Qué 9 puede estar en todos lados? Todavía. Si yo miro este de acá, este ya tendría 1. Tiene 2, tiene 3, tiene 4, tiene 5. Le hace falta un 6 y le hace falta un 9. Este de acá puede ser un 1, puede ser un 6 y puede ser un 9 todavía. Y este de acá es 1-9. Está bien. O sea, uno los puedo tener en todos lados todavía. No, acá no puede ser 1. Acá hay 1-6-9. Pero para eso no me conviene marcarlo. Entonces, si yo vengo a este cuadrado, este puede ser un 1, tiene 2, tiene 3, tiene 4, tiene 5. Claro, acá también es 1, 6 y 9. Y acá dijimos que también es 1, 6 y 9. Y acá es 6 y 9. Esto es 6 y 9. Porque el 1 queda recluido acá. Acá no puede haber 7. Y acá sí. 6 no puede haber acá. Pero puede haber acá y puede haber acá. Y 9 puede estar acá o acá. Entonces está bien. Este todavía no se sabe. Este sería 7-9. El par. Tengo 7 acá arriba yo. Está bien, no pasa nada. Este puede ser un 1. Tiene 2. Tiene 3. Tiene 4. Me está faltando 5 todavía acá. Claro, acá me está faltando 5. O sea, este puede ser 1, puede ser 5, puede ser 7. Y puede ser, sí, 1, 5, 7. ¿Este de acá qué puede ser? Este puede ser un 1. Tiene 2, 3, 4. Este puede ser 1, 5, 7, 9. Todavía está recargado, qué raro. Este de acá. Este puede ser 1. Tiene 2, 3, 4. Puede ser 5, 1, 5. Tiene 6, tiene 7, tiene 8, 1, 5, 9. 1, 5, 9 puede ser este. Y este acá ya dijimos que es 1, 6, 9. Ok. Entonces hasta acá mucho no tengo. Pero bueno.
Este cuadrado, loco. Este puede ser uno. Tiene dos. Tiene tres. Tiene cuatro. Tiene cinco. Tiene seis. Tiene siete. Tiene ocho. Este puede ser uno nueve. Este puede ser uno nueve. Este de acá puede ser uno. Tiene dos. Tiene tres. Claro, este puede ser uno cinco. Uno cinco nueve. 159. Ok, 9 puede venir acá y acá. Claro. 1 puede venir acá o acá. Está bien. 3 puede venir acá o arriba. Y 7 puede venir acá o acá. Está bien, hasta acá está bien. Está bien planteado. Este puede ser 1 todavía. Momento. No, momento nada. Este puede ser uno. Puede ser uno. Uno, dos. Puede ser tres. No. Este puede ser uno. Tiene dos, tiene tres, tiene cuatro. Uno, cinco puede ser este. Uno, cinco. Tiene 6. Ya va a tener 7. Tiene 8. 159. Claro, todo esto es 159 ahora que me fijo. Qué rancio. Todo esto es 159. Es más. Menos este que 5. Pero es el único 5 que tengo. Esto es 3, 7. 3 acá. 3 acá. Está bien. 7, 1. Está bien. Sí, acá no puedo tocar nada. Este es 6, 2. Pero bueno, sí, ya. Ya se sabe. Sabe que este 6-2 3-5. Tengo que ver algo con estos. Sí, tengo que ver algo con los 3. O con los 9. Si yo pudiera descartar algo más. Claro, pero. En realidad, yo no puedo. Porque 9 todavía puede ser acá. O sea, 9 puede ser estos 3. No es que pueden ser solamente estos 2. Si no, ahí sí. Tendría 9 acá. Y ya me libero este. Me queda acá. Pero bueno. Claro, yo ahora mismo tengo 9 acá. No, tengo 9 acá. Ah, pero yo acá tengo 3. Acá tengo 3. Acá tengo 3. Este no puede ser 3. Este va a ser 3. Y este va a ser 5, mejor dicho. Claro. Entonces ahora tengo este 3. Y tengo este 7. Yo ya tengo 5, 5. Voy a tener este 5 también. Ahora sí. Claro. Estaba re a la vista. Este 3, 7. Yo lo necesito para este 7. Y este es un 2. Esto me deja este 2. Y esto me deja este 6. Que este 6 ya no es más este 6. Así que esto va a ser 6 ahora. Y esto va a ser 1. Este 6 ya no puede ir más. Tenemos 6 acá y 6 acá. Y 6 acá. Así que esto es 6. Entonces. 6 acá. 7 antes de que me olvide esta parte. 7, 6. 7 acá. No, 7 no, que digo, nada que ver. Vamos a dejarlo ahí esa parte. Porque acá yo tengo para poner entonces el 9, que me habilita este 1. Y este 9, que me habilita este 9 y este 3. Y este 3 y este 1. Y este 1 y este 9. 9,
3. ¿Qué más tenemos? ¿Metí algún 5 por acá que me interese? Ahora reviso, pará. Si no, esto me re desconcentra. Sal pedo ya a esta altura a borrarlo, pero... Sí, yo acá tengo 7 y 1, así que esto va a ser 7. Y esto va a ser 1. Y esto va a ser 1. Y me está quedando 1 y 5. No, 9 y 5 digo. 5 y 9 es lo mismo. Yo ya tengo 7 acá. Así que esto va a ser 7. De hecho, este no puede ser 7 ni 7, así que esto va a ser 7. Y me queda siendo esto 9. Entonces me queda esto siendo 9. 5 acá. 5 y 1. ¡Qué bien! ¡Carajo! ¡Qué bien! Hay que tomarlo con mucha calma, pero se pasa. Bueno, vamos a ver si hago 2 más por hoy. Muy buen tiempo hasta ahora. Puede que el próximo me rompa, puede que el próximo lo haga rápido, no sé. Pero vamos con el 2.49. Vamos nomás. Uno y uno, ya está. Uno acá y acá, ya está. Uno acá no se puede. Lo tengo de este lado y lo tengo de este lado y lo tengo de este lado, bien. Tengo 2 y 2. Voy a tener 2 y 2. Tengo 2 y 2 y 2. Tengo 2. 3. 3 lo tengo acá, lo tengo. Buah, todos lados, qué cagada. Ah, pero acá tengo un 3, bien. 3 fácil. Con este 3 y este 3. Todavía nada, pero con este y este todavía nada. Nada, pero mejor que antes. ¿Qué más tengo? Este y este. Todavía nada. Bueno, ya veremos. Tengo 4 por acá. 4 acá. No hace nada. Este 4 y este 4 hacen este 4. Este 4 acá todavía no. Este 4 y este 4 todavía no. Este no hace nada. Por sí solo no puede hacer nada. Tenemos 4 y 4 tampoco. A ver, 5. Yo tengo 5 acá. Tengo 5, 5. Vamos a marcarlo ya de este lado. Para que sí, para que no me olvide. Tengo 5 acá. Y nada. Y ningún otro 5. 6 lo tengo acá. Y solamente acá. 6 para acá no. 6 para acá no. 7 lo tengo acá. Y lo tengo acá. No es para nada útil saber esto. 8. Tenemos 8. 8. Y voy a tener un 8 de este lado. Después tenemos 8 acá abajo. Nada. 8 acá nada, 8 arriba nada y 8 arriba nada. Tengo 9, tengo 9 y voy a tener par de 1, 9. Bueno, por lo menos se forma un par. Tengo 9 de este lado y 9 de acá, que no me dicen nada. Yo tengo 9 y 9, este va a ser 9. 9, 9 y 9, este es 9. 9, 9, 9, este es 9, qué bien. 9, 9, me queda siendo 9 acá arriba. Con esto se terminaron todos los 9, menos estos 2, pero ya quedaron emparejados. Entonces, ¿ahora qué hice todo esto? Yo ya tengo 1, está bien. Tengo 1 acá arriba, sigue estando igual que antes. Este 1 sigue estando igual, este 1 sigue estando igual. Porque no tengo pares. Claro, yo necesito 1, 2, 3, 4, 5,
6 acá o 6 acá. 7, 8. Después el otro que tengo es este. 1, 2, 3, 4, 5. Me jodes que 6, 8. Y de hecho eso es hasta muy bueno para mí. Porque ahora 6 no puede ir en todo esto. Y 8 tampoco. Por lo tanto voy a tener un 6 acá y un 6 acá. Y si esto no puede ser 6, ya me queda más reducido. Y acá pasa lo mismo. Esto no puede ser 6. Ni esto ni esto puede ser 6. Así que esto me destraba un 6 más. Y esto yo lo voy a llevar para acá porque me va a destrabar este 6. 6, 6. Me destraba esta posibilidad. Y con este 6 para arriba y este de acá todavía nada. Con este de abajo todavía nada. Pero va queriendo el 6, por lo menos. Ah, pero pará. Porque yo tengo este 6 también. Así que este no puede ser 6. Este 6, mira qué bien. Y este va a ser 1. Mira qué bien. Mira qué bien. Mira qué bien. Tenemos par. Genial. Y entonces, ¿qué más hago con los 6? Tengo acá y tengo acá. Nada. Tengo acá. Nada. Acá dije que puede estar en muchos lados, así que no, basta. Por ahora nada. El caso es, yo ahora puedo mirar esto, porque esto es 7 y 5, si no me equivoco. Esto sería 7 y 5. 1, 2, 3, 4, 5. Exactamente. Y además es 7. A diferencia de el 6, 8, a menos que acá también encuentre 7 y 5, cosa que no creo. Tengo 7 acá, mira, tengo 7 acá arriba entonces. 5 todavía no, pero tengo 7 acá, 7 acá, esto es un par de los que me gustan a mí. Tenemos 1, 2, 3, 4, puede estar en los 3 todavía. 5 puede estar en los 3, 6, 7 ya está, y 8 puede estar en los 3. Así que nada. 1, 2, 3 puede estar en todos lados. 4 puede estar en todos lados. 5 puede estar en todos lados. 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3 puede estar solamente acá o acá. 4, 5 puede estar en todos lados. 6, 7, 8. Esto es un 8. Gracias al par. Tenemos 8 acá. Entonces esto me está quedando de 5. No me soluciona nada, pero ya quedó. Acá me está faltando un 2. Yo ya tengo 2 acá, 2 acá y 2 acá. Y esto lo tenía desde el principio, de hecho. No lo marqué, no sé por qué, pero yo ya tengo este 2. Ya tengo este 2 y tengo este 2. Mira, yo rebuscándomela al pedo. Pero bueno, no importa, quedó igual. Quedó igual y quedó bien, que es lo importante. Tenemos 1, tenemos 1, tenemos 1. Voy a tener 1 en los costados. Los 2 ya no, porque los 2 ya están todos puestos. Salvo, claro, este. Y este de acá. No importa. Tengo 3, 5. Estoy feliz. Estoy feliz. 1, 2. 3 ahora va a quedar de este lado. 4 está en todos lados. Es omnipresente. 5 puede estar en todos lados. Y 7 puede estar acá. Bueno. Va avanzando igual, no pasa nada. Este tiene 1, 2, 3, este puede ser 4, este puede ser 5, este tiene 6, este puede ser 7. Bueno, ¿para qué me está faltando antes que nada? 1, 2, 3, necesito un 4.
4 lo tengo acá y lo tengo acá. Entonces 4 no puede venir acá, entonces este no puede ser 4 y este va a ser 4. Con este 4 ya me queda recluido de este costado. Ahí. ¿Hace algo más este 4? Yo diría que no. Todavía no. Solamente queda ahí. Después, 5 ya lo tengo acá. Pero necesito las 4 esquinas. Después, 6. Yo tengo acá abajo. Pero nada más. Así que 6 todavía no. 7 lo tengo en el medio. Me quedan las 4 esquinas. Seis, siete, ocho, claro. Y 8 lo tengo acá y lo tengo acá arriba, así que esto va a ser par de 8. Así. Después, más que eso, no tengo nada. Este tiene 1, 2, 3, tiene 4. Este puede ser 5. Este puede ser 6. Este puede ser 7. Este tiene 1, 2, 3. Este tiene 4. Este puede ser 5. Este puede ser 7. Vamos a anotarlo porque este sí me gusta. 5, 7. Porque es como este. O sea, 7, 5. Acá no puede haber 7. Acá puede haber 7. Y acá puede haber 7. Este de acá está mirando al 1, al 2. A este le hace falta un 3. Está mirando al 4, al 5. Está mirando al 6. Le hace. Está mirando al 7. Bueno, a este le hace falta un 3 y un 8. Vamos a dejarlo ahí. Yo ahora tengo 1, 2, 3, 4. Y tengo todavía esta posibilidad de 5 que está en todos lados. 5 acá o acá. Acá y 7 puede ir en todos lados todavía. Sí, entonces está bien. Este no puedo tocar nada todavía. Yo estaba acá. Este puede ser 1, tiene 2, tiene 3. Este puede ser 4, puede ser 1, puede ser 4, tiene 5. Este no puede ser 6. Este puede ser 7. ¿Tendré algo con este 7, 5? Este 1, 2. Está mirando al 3. Claro, yo tengo este 3 acá. Y este 3 acá. Entonces este va a ser un 3. Y este ya no es más 3. Tenemos 7 y 5. Y esto es importante porque yo ahora voy a tener posibilidad de 7 y 5, posibilidad de 7 y 5. Las únicas dos. Y esto se empareja con este. Por lo tanto, yo ahora voy a mirar arriba. Este puede ser un 1, tiene 2, tiene 3. Este puede ser 1 y 4. No puede ser 5, porque ya tiene. Puede ser 6. No puede ser 6. No puede ser 7, no puede ser 8, no puede ser 9. Este es par de 1, 4. Genial. Este de acá. Está mirando al 1, al 2. Le hace falta un 3. Tiene 4, tiene 5, tiene... Le hace falta un 3, un 6. Déjeme ver. 3, 6. Tiene 7, tiene 8 y tiene 9. Esto es un par de 3, 6 entonces. Yo además acá tengo un 3, mirá. Yo acá tengo un 3. Ok. Yo acá tengo 3. Esto no lo vi antes tampoco. Así que esto va a ser 3 acá y 3 acá.
Yo tengo un 3, dije. Está bien, igual esto me hubiese servido para sacar este 3 de otra forma, pero bueno. Nada más. Si yo acá tengo 7 y 5, y acá también solamente tengo 7 y 5, entonces este no puede ser 5. Este no puede ser 5. Todavía no hago par de nada, pero bueno, pará, quiero pensar este. Yo ahora saqué este. Sí, 7 y 5 ya los tengo que poner acá, sí o sí. Acá no puedo dar ni 7 ni 5. Y acá, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué acá no puede haber 7? En realidad todavía puede haber 7. No, no puede haber 7 acá, porque el 7 yo ya lo tengo acá, o acá. Este no puede ser otra cosa que 7 y 5. Por lo tanto, yo voy a tener 1, posibilidad de 2, posibilidad de 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está bien como lo estoy haciendo. Pero este 8 no está bien. Este 8 ya no puede ser. Entonces, esto se convierte en par de 8, 3 y esto se convierte en un 2. Tenemos este 2. Tenemos este 2 y este 2. Esto se convierte en un 2. Esto ya no. Y esto me trae este 9. Este 9 yo lo traigo para acá, lo traigo para acá, lo traigo para acá. Esto es un 9, esto es un 1. Entonces, 9 ya están. 1 yo ya lo tengo acá, lo tengo acá. Esto va a ser par de 1. ¿Qué más? 7, 5, 6. Este puede ser 5 todavía. Pero, para. Resolvo acá. Sí, esto no me hace nada. Tengo 1, 2, 3. 4 lo necesito acá. 5 puede estar en todo esto. Puede estar acá y acá. 7 de acá a acá. Puede estar acá y acá arriba. O puede estar en estos. 8, 9, está bien. Acá tengo par de 3, 8. Acá tengo par de 3, 8, dejándome 6 como única posibilidad acá arriba. Este 6, yo lo corro para acá. Lo corro para acá y me da este 6. Además me va a dar este 3. No, miento, no me da este 3. Sí, me da este 3. Porque 3 acá yo no lo puedo tener. Porque ya tengo este. Y 3 acá porque no lo puedo tener. Pará. No me da este 3 todavía, porque este no lo saqué de esta manera. Este lo saqué de otra manera. Lo que tengo yo es que si tengo este 6, tengo este 8. Con este 8 voy a tener par de 1 y 8 acá. Con lo cual esto va a ser 8. Y esto va a ser 3. Y ahora sí, esto va a ser 3. Estaba bien igual, pero no me acuerdo por qué lo anoté acá, el 3 este. No sé de dónde salió, pero bueno. Creo que por las únicas posibilidades, ni idea, pero bueno. Sí, era así. Ya está. Entonces vamos a limpiar un poco todo esto. Este 8 y este 3 ya están limpios. ¿Qué me dice esto? Este 6 acá, a su vez, me deja este 8. Este 8 acá. Me va a dejar. Claro, yo no puedo tener 8 acá, yo puedo tener 8 acá abajo. Pero el 8 también lo necesito en los costados, así que este no puede ser 8. Este
este va a ser 8 y este va a ser 6. Listo. 1, 2, tenemos 3, 4. Y necesito el 5 en algún lugar también. 6 y 7. Vamos a ver esto mejor que hizo. Esto provoca este 4. Este 4 provoca este 4. Y este 4 provoca este 4. Que a su vez provoca este 4. Que a su vez provoca este. Tenemos entonces 7 y 5 acá. 7 acá. 5 acá. 5, 7. 5. Me queda par de 7. Pero acá también tengo 7 y 5. Con lo cual, 7 va a venir acá y 6 va a venir acá. Tenemos 7, así que tenemos este 7 y este 7. Tenemos este 6, tenemos este 6. Esto ya se puede limpiar. Todo para que no moleste. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Claro, 1 y 8, pero 1 ya está. Así que 1 y 8. Y entonces me queda 8 de este lado. 1, 2, 3, 4, 5. 5 acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 5. 5, 3. 1. Vamos. Vamos con B larga, carajo. Muy bien jugado este nivel. Bueno, en realidad no bien jugado, estuvo mal jugado porque me pifió un par de cosas importantes, pero vamos con uno más por hoy. A ver. Gracias por regalarme este 1. Tengo entonces uno acá arriba y uno acá arriba. Uno acá, no me dice nada. Uno lo voy a tener de este lado. Anotado. Tengo dos. A ver, dos ya lo tengo acá. Bien, dos lo voy a tener acá. Y acá. Tengo dos, tengo dos, tengo dos. Dos acá. Dos arriba, ya está todo. Tengo este tres. Me queda acá arriba. Aquí, qué bardo este nivel. Tengo este 3. Tengo este. 3, 3. Vamos a anotar este. Tengo otro más. No. 3 acá, no. 3 acá, no. 4. Tengo 4, 4. Esto va a ser un 4 acá abajo. Voy a tener un 4 acá. Con lo cual voy a tener 4 y 4, y además 4 acá, y por ahora nada más. Tengo este 5, y tengo este 5 de arriba que me dejan este 5 del medio. Tengo este 5, tengo este 5. En ningún lado me hace nada esto. Tengo 6, 6, voy a tener 6 acá. 6 lo tengo acá, acá, bien, perfecto. Después voy a tener... Ah, mira acá. 1, 2, 3. Igualmente este 3 por ahora no me sirve de nada, así que queda ahí. Pero bueno, ya se sabe que está. Bueno, sí me sirve. Sí me sirve para este. Si acá no puede ir 3, entonces acá va 3 de una. Y acá va 1. 1, esto me deja un par de 1, 6. 1, 2, 3. Me va a dejar un par de 4. 5, 6, 7, 8 y encima un par de 9. Este par me soluciona este par. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, yo ahora tengo este 4. Este y este no. Este acá abajo tampoco. Importar, importaba quedando. De a poquito. ¿Qué más tengo? Yo estaba con el 6, me parece. Sí, o sea, había terminado de marcar el 5 y estaba con el 6. Que 5 en realidad no marqué nada porque no puedo. B
Pero yo sí, yo tengo 6 acá. Y 6 acá, el que sigue va a estar de este lado. ¿Qué tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a tener un 7 acá. Y un 8. Con lo cual, vamos a seguir marcando el 6 todavía. Tengo 6 acá. Bien, acá ya lo marqué. De este lado no puedo saber nada. Y de este lado, mira, tengo acá y acá. Acá y acá. Si los tengo acá y los tengo acá, el que sigue va a estar acá o acá. Si los tengo acá y los tengo acá, el que sigue termina siendo este 6. Y me deja este 2. Tenemos 2. Tenemos 2. Vamos a tener 2 acá. Entonces, ¿qué tenemos acá ahora? Yo estaba marcando los 6. Vamos a ver si con el 7 me salgo. Yo 7 ya lo tengo acá. Esto va a ser par de 7. Tenemos 7. 7 no. 7 acá, 7 acá no. 7 acá abajo tampoco. Necesito un 8. 8, 8, 8, 8. Perfecto. Me va a servir más adelante. Tengo este 8, por lo tanto el siguiente 8 va a estar acá. Este es el único que tengo seguro. El caso es que yo ahora tengo 4, 8, 7 acá, que estos no se pueden mover. Entonces voy a tener 1 de este lado. Tengo 2. Voy a tener 3 de este lado. Y voy a tener 4, ya está. Y voy a tener 5 también de este lado. ¿Qué pasa? Que yo además ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me regala este 9, gracias. Tenemos 9, tenemos 9, tenemos 9. Vamos a tener 9 y 9. Yo estaba con el 8. Dije que tenía 8 por acá, 8 por acá y 8 por acá. Así que 8 me queda acá y acá. Sí, es verdad, yo estaba con los 8 y me salté a esa parte, re nada que ver. Pero además acá me queda un 1. 1 va a venir acá arriba. Tengo 2. Necesito 3 en toda esta parte. Tengo 4. Necesito 5. Estaría necesitando un par loco, pero todavía no. Voy a ver si con los 9 tengo algo más, porque yo tengo 9 arriba ya marcado. Tengo 9 acá y 9 acá. No. Tengo 9 acá y 9 acá tampoco. Entonces no. Pero, ¿qué más puedo tener? Vamos a ver bien. Debería sacar otro dígito de esta parte. Pero todavía no puedo. Tengo 2 acá. Y 2 acá. Bien, esto puede ser 2. Y esto también puede ser 2. ¿De este lado no me dirá algo? O esta columna me llama. Acá puedo tener uno arriba y en todo abajo. Tengo 2, tengo 3. 4 lo puedo tener acá y en todo abajo. Tengo 5. 6 lo tengo acá. Así que 6 puede estar acá. Bueno, 6 puede estar solamente arriba, de hecho. 7. 7 puede estar en todo. 8 y 9 ya están. Qué raro, porque pensé que me iba a decir mucho más esta columna. ¿Qué más? Esta otra puedo revisar. Tengo 1, 2, 3. Necesito un 4 acá, acá y acá. Un 5 en todo esto. Seis arriba. 7 en todo. 8 y 9 ya están. Este está raro, ¿eh?
Este ya tiene un 1, ya tiene 2, tiene 3. Este puede ser, claro, este ya dije que podía ser todo. Puede ser 4, puede ser 6, puede ser 7. 4, 6, 7. 4, 6, 7. Capaz pueda sacar algo con este. Este acá tiene 1, 2, 3. Puede ser 4. No, pero este todavía puede ser 5. No, todavía no. Yo tengo este 8. Este 8 y este 8 ya están. Tengo este 4. Necesito en todo esto. ¿Cómo estás, amiga? ¿Todo bien? Tengo 5 acá. Re bien, hoy pasé algunos en tiempo récord y de los más jodidos. Así que bárbaro. Ahora estoy un poquito trabado en este, que ya es el último que voy a hacer hoy y ya por hoy ya está. Pero re bien. Tengo 9 acá, 9 acá. Ok, en columna acá no puedo ver nada. Acá tengo otra columna copada. ¿Vos todo bien? Tengo 1. Tengo 2 que puede ser acá. O acá. Este lo voy a anotar por las dudas. Puede ser acá o acá. Tengo 3 que puede ser acá o acá. Tengo 4. 5 puede ser en todos lados, ya me cago. Tengo 6, 7, 8, 9 que puede ser en todos lados, ya me cago. No me cago todavía, porque en realidad yo acá puedo tener un 9. Y acá puedo tener un 9. Entonces, yo sé que 9 va arriba o abajo. Yo acá no tengo un triple, entonces tengo 2, 3, 3, 9 y 2, 9. Si tengo este triple, yo tengo 1, 2, 3, claro. Mira este casillero, tiene 1. Tiene 2, tiene 3, tiene 4. Le falta 5. Tiene 6, tiene 7, tiene 8 y tiene 9. Este entonces le falta 5. Y con este 5 entonces, yo ya me libero de este 5. Tengo varias cosas para hacer acá. Primero me libero de este 5, haciendo que esto quede par de 5, 3 completo. Haciendo que esto quede 1. Haciendo que esto quede 1 de verdad. Voy a poner acá igual porque no puedo si no, pero... Entonces ahí ya me liberé 1. 1 copado. Con este 5 y este 5, yo ahora voy a tener un par acá. Un par de 5, 6. Si tengo par de 5, 6, yo tengo 1, 2, 3. Posibilidad de 4. 5, 6. Tengo par de 5. Ahí está. Ahí está. Esto es lo que quería. Esto es lo que necesitaba. Porque yo ahora vengo a este de acá. Este tiene 1, tiene 2, tiene 3. Este puede ser 4. Claro, aparte yo voy a tener 4 acá. En estos dos. Porque yo acá ya tengo 4. Y acá ya voy a tener 4. Y acá ya tengo 4. Entonces, ¿qué tengo acá? Posibilidad de 4 tiene 5, 6. Y posibilidad de 7. ¿No es cierto? Porque tiene... Mira el 1. Mira el 2. Mira el 3. Le falta 4. Mira el 5 al 6. Le falta un 7. Le falta el 7. Así que esto es 4, 7. Y esto es 4, 2. Porque este, mira el 1. Puede ser un 2, que todavía no está mirando a ninguno. Está mirando al 3. Puede ser un 4. Está mirando al 5, al 6, al 7, al 8 y al 9. Este es 4 y 2. Entonces, tengo que buscar algo más y ya casi lo saco. Este de acá. Este está mirando al 1. Está mirando al 2, al 3, al 4, al 5, al 6.
Este puede ser un 7. Este puede ser un 7 o un 9. Esto puede ser 7 y 9 entonces. Así que 7 también lo voy a poner acá porque tengo estos dos de 7. Acá todavía no tengo. Bueno, sí, acá ya tengo 2. Ya tengo 2. 1, 5, 3. Yo acá 3 lo tengo que tener así, así en los costados. Y acá todavía no sé. Así que este todavía no puedo sacar el siguiente 3. Pero este está mirando al 1, está mirando al 2. Le falta 3. Le falta 4. Le falta 5. ¿No puedo sacar algún otro acá abajo? Se me hace que sí. Porque este ahora tiene 1, tiene 2, tiene 3, tiene 4 arriba. Tiene 5, tiene 6, tiene 7. Este es un 8. Este es un 8, pará. Tiene 1, 2, 3, 4 acá. 5, 6, 7, 8 y 9. Este es un 8. Con este 8 me figura este 8. Y me queda prolijo 4, 7, 4, 7. Acá arriba, quitando estos. Tenemos 8 acá. Este ya no es más 8. Dije que tenemos 8 acá, así que nada, no hace nada esto. Solamente me emparejo estos dos. Pero bueno, eso sí me sirve para después. ¿Qué tengo acá? 1, 2, 9. Sí, 1 tiene que ir acá o acá. 2 tiene que ir acá o acá. Y 9 puede ir en los 3 todavía. Así que este 9 todavía no puedo. No hace nada más esto. Este puede ser un 1. Tiene 2. Puede ser un 3. Claro, no, estos los tengo re vacíos todavía. Esta parte. Si llego a hacer esto de vuelta. Este 8 lo saqué con este. Claro, necesito sacar un 1, 5, 3 de todo esto. O de esto. Yo tengo el 1 acá. El 1 ya lo saqué. Uno puede ir arriba o arriba. 3 y 5 todavía pueden estar en todos lados, así que no. Tengo 3, 3. Va a los costados. Tengo 3 acá. Este de acá. Este cuadrado está raro. Si logro eliminar de acá algo, queda joya. Pero si no. Acá abajo, ¿qué tengo? 4, 6, 7. 7 no puede estar acá. 7 puede estar acá o allá. Y 4 puede estar en todo, así que acá no marco el 4. 4 tengo acá, 4 tengo acá. Bueno, yo voy a tener. No, es que esto tampoco me sirve. Así tan disparejo. Si estuvieran al lado, sí, pero como están así, ni siquiera me sirve para descartar este. Así que no. El 6 lo tengo acá. Claro, 6 yo dije que iba acá o acá. Está bien. El 5 lo tengo acá. 5 lo tengo acá. Acá y acá. Y acá ya está marcado el 2, 3, 9. Entonces, me parece que es buen momento para empezar a borrar las anotaciones. 6, 4, 9. 4, 9, 1, 6. Está bien. Y ver qué más puedo hacer. Porque entonces, pará.
Sí, creo que es buen momento. Este de acá abajo. Puede ser uno. Tiene dos. Tiene tres. Tiene cuatro arriba. Tiene cinco. Seis. Claro, yo acá estoy buscando un 7. Acá ya tengo un 7. Tengo un 8. Este puede ser 1-9. 1-9 acá. Está bien. Pero 2 no. Este puede ser 1-2 y este puede ser 2-9. Si encuentro algún otro que sea 1-9, este no puede ser 9. Este puede ser 9. Pero a este todavía le queda el tema de los 4. Todavía puede ser 4-7 todo esto, así que no me sirve. Y acá abajo también puede ser este, este o este. Bueno, no, 7 puede ser acá o acá. No estaría identificando para qué me sirve ver esto, pero bueno. Vamos para arriba. Este puede ser 1. Puede ser 2. Puede ser 3. Tiene 4. Puede ser 5. Puede ser 6. No, 6 no puede ser. Porque 6 ya está mirando acá. No puede ser ni 7, ni 8. Ni 9. 1, 3, 5 tenemos acá. Este puede ser 1. Tiene 2, tiene 3. Puede ser 4, no. Hasta ahora puede ser 1, puede ser 6. Pero es que este también puede ser 7. No va. 1, 6, 7 es mucho. No me va. Este tiene 1, tiene 2. Este puede ser 3. Este puede ser 4. Este puede ser 5. Este puede ser 6, ya no. Este puede ser 7. Este tiene 1, tiene 2, tiene 3. Este puede ser 4. Tiene 5. Puede ser 6. Puede ser 7. 8 y 9. Tengo que hacer algo con los 7 acá. Este puede ser 1. Puede ser 1. Puede ser. Tiene 2. Puede ser 3. No, pará. Sí, está bien. Este puede ser 1, 3. Puede ser 4. Puede ser 5. 6, 7, 8, 9 ya los tiene. Este de acá. Este puede ser 1. Tiene 2. Puede ser 3. Puede ser 4. Puede ser 5. 6 ya lo tiene. 7, 8, 9. ¿Saben qué? Ahí vengo. Arriba, dijimos que este está mirando al 1, está mirando al 2, está mirando al 3, está mirando al 4, 5, 6, este era 7, 9, dijimos. Yo tengo 9 acá. Sí, no, pero este no me dice nada tampoco.
sería solamente 5-3. Tengo 5 acá arriba. Voy a ver acá abajo a ver si esto me trae algo más. Este puede ser 4-6-7, dijimos. Este puede ser 4-6. Vamos a anotarlo. 4-6. Este de acá puede ser 1. Tiene 2. Puede ser 3. Puede ser 4. Puede ser 5. Tiene 6. Puede ser 7. No, este no me sirve. Puede ser 9. Este de acá dijimos que podía ser 1, 2, 3, 1, 4, 5, no, 1, 4, 5, 6, 1, 4, 7. 1, 4, 7 tenía esto. 1, 4, 7, es horrible, 1, 4, 7. Y este de acá, este puede ser todo, porque puede ser 1. Está mirando un 2. Puede ser 3. Puede ser 4. Puede ser 5. Ya tiene 6. Puede ser 7. Puede ser 9. Este de acá también, estamos en la misma, salvo este. Este puede ser 1, tiene 2, 3, puede ser 4, tiene 5, tiene 6, puede ser 7. Este puede ser 1, a ver, para. Este puede ser 1, 4, 7. No, 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 no. El tema es. Debería ser capaz de hacer algo con los 1, pero anda a saber qué. ¿Vos sabes qué? Voy a hacer algo. No, este sí, este estaba bien. Voy a borrar todo lo que tenía, lo que no está del todo claro, y voy a llegar ahí de vuelta. Entonces, acá me está haciendo falta un 1 que puede estar acá o acá. Me está haciendo falta un 2. Que el 2 puede estar acá o acá. Tenemos 3. Tenemos 4. 4. Ah, pará. 4, 4. Claro, esto también ya lo tenía de antes. 4, 4. 5, 6. 7 lo tengo acá ya. 8 y 9. El tema es que el 9... no lo puedo ubicar porque va en tres posiciones todavía. Y acá también lo tengo en tres posiciones. Y acá lo tengo arriba el 9. Tenemos 9, 9, ya está este 9. Entonces acá ya está. Acá, ¿tengo algo? Tengo 6. Tengo 6, tengo este 6 seguro. Con ese 6 saqué este 6. Bárbaro. Tengo 9 acá. 9 acá. No me sirve. Acá arriba. ¿Puedo sacar algo más? Yo tengo este 1 acá. Y nada más. Este 1 ahí. Queda uno de este lado. Pero yo acá no puedo sacar ni 3 ni 5. 5, 3 de este lado, y de este lado, y de este lado. O sea, 3 y 5 tienen que venir por acá abajo. Y estos pueden venir por acá. Así que acá todavía no.
Pero para. Acá. Yo tengo dos. Tengo dos. Voy a tener. Dos y dos. Uno. Dos. Tres acá. Yo tengo. Tres. Tres. Voy a tener tres acá arriba. Y como este todavía no lo tengo resuelto, no puedo descartar este. Claro, si yo logro descartar este 3, ahí sí podría. Pero para eso hay que descartarlo. Un 3 o un 5 acá. Cualquiera de los dos me viene bárbaro. Son los dos lo mismo. Estos dos tengo que descartar. Siete no puede estar acá. Siete no puede estar acá. Siete no puede estar acá. Siete está acá arriba. Siete está acá arriba. Siete está acá arriba. Tenemos tres posibilidades de siete. Ocho ya está. Y nueve ya está. Entonces. Entonces. Capaz lo estoy viendo mal así. Lo tengo que ver así. Mirando hacia la derecha. Este puede ser 1. Tiene 2. Puede ser 3. Puede ser 4. Puede ser 5. No, 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 no. Así no es. Acá hay algo que no estoy cazando de vuelta. Abajo tenemos 2, 9. Acá no puedo ir 9. Esto es 2, 3. Esto estoy seguro que es 2, 3. 2, 3, 9. Claro, este es 2, 3. Podría haber esto entonces. Saque, el 1 también puede venir acá. El 1 puede venir acá abajo. Hasta que yo no resuelva esto, que parece el siguiente paso, no puedo. Yo puedo tener 1 en todo esto. Y tengo 2. Y tengo 3. Me está haciendo falta un 4. Acá, acá o acá. Me está haciendo falta un 6 acá arriba, un 7 en todo. Más que nada por estos casilleros que los tengo casi vacíos, pero como que no. ¿Me entendés? Este de acá solamente puede ser 2, 4. Porque mira el 1 de abajo. Puede ser 2, mira el 3. Puede ser 4. 5, 6, 7, 8, 9 ya los tiene. 2, 4 y 2, 3. Sí, estoy un poco perdido.
jodido. Yo sé que acá o acá hay un 9. Yo sé que acá y acá hay un 2. Y que acá acá hay un 3. Ahora, ¿eso de qué me sirve? 9 acá, 9 acá. Un momento, yo voy a tener 9, 9, 9. 5, 5. ¿Qué más tengo? 1 acá, 1. 3 y 3. Me parece que acá está el asunto. Me parece que acá está el asunto. Yo tengo 3 acá y 3 acá abajo. Así que acá estaba el asunto. En este triple, no en los pares, sino en los triples. Porque ahora esto es 3, 9, 5. Acá no puede ir ni 3, ni 9, ni 5. Acá no puede ir ni 3, ni 9, ni 5. Por lo tanto, el 1. El 1 entonces va a quedar acá. Porque acá no puede estar. Y si el 1 queda acá y queda acá, ahí ya me queda una posibilidad menos. De 1. Esto ya no puede ser 1. ¿Qué tenemos? 1, 2, 3, 4. Todavía puede ser en muchos lados. 5, 6, 7, 8 y 9. Por lo menos saqué este 1. Por lo menos saqué este 1. Si yo ahora vengo acá, ya sé que este ya tiene el 1. Ya tiene 2, ya tiene 3, ya tiene 4. Ya tiene 5. Este puede ser un 6 o un 7 nada más. Este puede ser, tiene 1, tiene 2, tiene 3. Le falta 4. Bueno, este todavía puede ser varios. Tengo que ver si capaz que buscando otro triple más así. O capaz... No, porque acá arriba ya están todos. Este ya no me sirve. El que yo necesito es 4-7 acá y 4-7 acá. Estos tengo que sacar. Está peliagudo este nivel. Yo sé que 7 lo tengo acá o acá, pero 7 también puede estar acá abajo. Esto me re gustó. 9 acá. Este 3. No me dice nada porque están en cosito. Yo ahora tampoco tengo 5 acá. Bueno, me sirvió para sacarme este 1. Para el 4-7 no. Este está 1, 2, 3. Este puede ser 4. Puede seguir siendo 6. Puede ser 7. Por más que ya los tenga acá, no importa. Nada me garantiza que sea acá o acá. Nada. Este en cambio solo puede ser 4 o 6. Si yo hago esto, capaz que ahí saque algo. Y este solo puede ser 4 o 7. 4 o 6. Y este puede ser los 3. 4 o 6, 7. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Claro, el que me está faltando es el 7. Que puede ir en los 3. 8 y 9. ¿Sabes qué? Voy a sacar este 6. Y voy a dejar el de arriba. Total, se entiende igual. Todavía no me da este 4. Porque nada asegura que el 4 de esta fila esté acá y no esté acá. ¿Me entendés? Y que no esté acá. 1, 2, 3 lo tengo acá arriba.
El problema es el 3. Yo lo tengo acá, lo tengo acá. Bien, bárbaro. No me dice absolutamente nada. Yo sé que acá no lo puedo tener, que acá no lo puedo tener. Yo sé que lo puedo tener acá y acá. Bien, esto tiene que ser un 3 seguro. Acá y acá tengo 3. Por lo tanto, en el medio no puede estar. Bien, listo, ya se sabía, no importa. Es anotar al pedo esto. Tengo 1. Tengo 1. Me sigue quedando 1 acá. Tengo 2. El 3 lo sigo teniendo acá. En todo esto. Así que acá ya se me rompe el triple que yo quería hacer de vuelta. 4. 4 lo tengo acá arriba. 4 me queda en todo esto. Es muy raro que me queden tantos números. 5 lo tengo acá. 5 me queda todo esto. Seis lo tengo acá y lo voy a tener acá. Así que 6 está acá. Este está bien, este es el único. Y 7 lo tengo acá nada más. Acá y acá. Por lo tanto me sigue quedando todo esto de 7. Y eso no es nada bueno. Si venimos para acá. Este tiene 1, tiene 2. Puede ser 3, tiene 4, tiene 5, 6, 7, 8. Este 3, 9. Ya dijimos que este 3, 9 y punto. No puede ser otro. Y este es 2, 9. Este es 7, 9. Es que esto no me soluciona nada tampoco. Puede ser acá, acá, acá. 5. 5 puede ser acá. 5 puede ser acá. 5 puede ser acá. 6. Puede ser acá. Puede ser acá. O puede ser acá. No, acá no. Puede ser acá o acá. 6. 7. Puede ser acá. Puede ser acá o acá. 8, 9, ya están. En todo esto. Y acá yo ya tengo 1 en todo esto. Puede ser 1 acá o 1 acá. O 1 acá arriba. 2 ya lo tengo. Puede ser acá o acá. 3 puede ser acá, puede ser acá, puede ser acá, puede ser acá. 4 lo tengo acá. 4 puede ser acá, acá o acá. 5 puede ser acá, acá o acá. 6, 7, 8, 9, ya están. 1, 2, 3 arriba. Este puede ser 4, 5, 6. Puede ser 7. No, este está jodido, che. No lo entiendo. Este tiene 1. El 2 lo tiene acá y acá. Tiene 3. Tiene 4. Tiene 5. Tiene 6. Tiene 7. Tiene 8. El tema es que acá me está faltando 9. Acá, acá o acá. Porque este es 7, 9 todavía. Pero yo soy un flor de pelotudo. Porque lo tengo acá. Y lo tengo acá. Así que esto no puede ser ni 4 ni 7. Esto puede ser 1, tiene 2, tiene 3. Ya tiene 4, tiene 5.
tiene 6, tiene 7, tiene 8, tiene 9. Yo soy un flor de pelotudo, pero adornado en una maceta de esas que quedan bien bonitas. No, qué pedazo de tarado, qué pedazo de tarado. Esto es así, y esto es así. Entonces ahora 4 me va a quedar de este lado. Tenemos 4 y 4, entonces esto no puede ser 4. Y esto va a ser 4. 7. No voy a borrar nada igual, por las dudas. Pero sí, es así. Es así. Entonces este va a ser el 2. Y este va a ser el 9. 9, 9, me queda 9 de este lado. Pará. Tengo 4, voy a tener este 4. ¡Qué pedazo de boludo! Bueno, pero lo entendí, eso es lo bueno. Eso es lo bueno, que entendí por qué era. 7, 7, me va a quedar este 7 y me va a quedar este 6 entonces. Con este 6 me queda 6, 5. 5 ya no. Pará, ¿qué tenemos acá? Tengo un quilombo acá. 5 dijimos que ya no. 5 acá y acá. Está bien, acá todavía no puedo hacer cagada. Acá necesito también 3, 5, así que no. Este todavía no. Este va a ser un 3, porque 9 no puede ser. Y este va a ser 9. Tengo 3 acá. Tengo 3 acá. Así que 3 ahora me queda de este lado. Para que me enquilombe peor todavía. La cuestión es que ahora acá me queda 1 y 3. Está bien, todavía no. Lo que puedo hacer ahora sí es ya jugármela. 6, 7, estos ya están todos puestos. Quiero ver bien esto. Tengo 3 acá, ya está. Tengo 5 acá. Tengo 1 acá. Esto es par de 5, 3. Esto es par de 5, 3. Ah, qué boludo. Qué boludo era así, es verdad. Es verdad. Qué boludo. Igualmente. Recapitulemos. Puedo tener 1 y 3. Este. Para allá ya tengo uno acá. Para. Porque yo acá también hice un montón. No quiero que me confunda esto. 3, 9, 5. Este no va a ser 9. Esto va a ser par de 3, 5. Esto acá todavía sí puede ser 3, 5, 9. Tengo 1, 4, 5. Acá no puede ser 4, acá va 4. 1, 5 está bien. Sí, igual no se termina. Qué hijo de puta. Qué nivel, hijo de puta. 3 acá, 4, 9. 4 acá, está bien. ¿Y entonces? Pará, porque no estoy entendiendo esto. Esto puede ser 3-5 todavía. Esto puede ser 3-5. 1, 2, 3 puede ir en todo esto. 4, 5 puede ir en todo esto todavía. Y 9, 9 solo puede ir acá abajo. El único que tengo seguro acá es el 9. Sigo sin entender cuál es la lógica, cuál es la gracia de este nivel. Porque yo ahora subo con todo esto, yo, o sea, ya lo debo tener ahí. Pero quiero ver, yo acá tengo 3, 5 y acá tengo 3, 5. Entonces esto no puede ser ni 3 ni 5 porque yo ya los tengo ahí arriba.
Claro, esta es la gracia de este nivel. No, ¿qué digo? Pará. 3, 5, 9. Yo tengo 3, 5 acá y 3, 5 acá. No. O sea, fíjate que este 3, 5 también está mirando ahí arriba. Este es un 3. Si este es un 3, este es un 5. Este es un 5. Y este va a ser un 5. Y este va a ser un 3. Y este va a ser un 3. Y este va a ser un 3. Me queda recolgado el 9 siempre. Acá me está faltando el 1 también. El 1. No sé dónde carajo ponerlo. Yo tengo esta L. Tengo que mirar esto yo. Esto. Este, de cualquier forma, ya estaría mirando al 5. Este puede ser un 1, tiene 2, puede ser un 3. No, 3 ya no puede ser. Pará, pero yo el 3 ya lo tengo acá. 3 puede ser acá arriba. Nada más. 4. 4 puede ser acá abajo. 5 puede ser acá. Claro, este no puede ser ni 3 ni 5. Este tiene que ser un 9. ¿Por qué? Porque este ya está mirando estos 2, 3 y 5. Este no, pero este sí tiene que ser un 9. Este va a ser el otro que no sea 3 y 5. De eso me queda seguro. Este está mirando tanto acá como acá. No puede ser nunca 3 y 5. Este 9 me deja este 9, me deja este 4. Me deja este 4. 9 acá, me deja este 9. No, qué boludo ese, no, ya lo tenía. Ah, encima, cualquier verdura. La cuestión es que yo ahora tengo uno acá. 4, 9. 1, 2, 3, 5. ¿Qué me queda acá? 1, 5. Este va a tener que ser un 1 en realidad. Y este va a quedar como 5. Y este va a quedar como 1. Y este va a quedar como 3. Y este va a quedar como 3. Y este como 5. Como 5, 5, 3, 3, 1, 6. Uy, qué lento que me siento. Pero bueno, se pasó. Bueno, creo que somos 4 espectadores, de los cuales los 4 están lurkeando, así que yo ya voy a notar que me pasé este nivel y ya me despido por hoy sin hacer raid ni nada, porque la verdad que no sé si vale la pena. Pero bueno, me saqué las ganas de pasarme estos niveles chotos. Por lo menos ya queda... Mirá, ya casi me paso la mitad del primer level. Mirá, estaba Dani. ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani, carajo! Bien ahí. ¿Qué decís, Dani? ¿Nos vamos a lo de Sima? ¿Que Sima está jugando Zelda? Ah, mira, estaba mía. Bueno, estaban todos. Nada más me habían dejado concentrarme, así que gracias, muchacho. Está Kutui. Le quiero pegar una raya a Kutui, que anda medio caraculic últimamente. ¿Cuántos voy? 250, vamos, quita 25% del juego, que en realidad es más de 25, pero bueno, vamos a decir que es 25. 250 niveles, papá. O sea, porque acá acordate que tenía los estos que me fui salteando por ahí también. Así que para 250 realmente tengo 50. Acá tengo 25, bueno, acá tengo 30.
O sea, acá tengo 80. 81, 82, 83, 84. 8 más 5 sería 130, pero menos 10, 120. 170. 8 más 10, 11, 12. O sea, 220. Y con esto, no. No, me parece que conté mal. Bueno, no sé. No sé si 240 o 250. Vamos a contar de vuelta, para. Calculadora de Windows. Calculadora. Porque ya estoy quemado de los números, no puedo contar. No sé contar yo. De los normales, de los very easy, tengo 50 más 30. 50 más 30. De esto, después yo tengo 1 en medium más 4 en medium serían 5 en medium. Más. Claro, pará, conté cualquier cosa. Más 45 más 45 de hard, tenemos 130. Más 50, 180. Más 50, tenemos. Pará, 180 dije. ¿Cómo se hace para? ¿Cómo se hace para volver acá? Ahí está. Digamos, 180 más 50, o sea, 230. Y con esto tenemos 20 más. O sea que tenemos 250. Está bien, va bien el cálculo por ahora. Tenemos 250. Así que bárbaro. La verdad que hoy me sentí mucho mejor. Lástima que al final la peché un poco bastante, pero dentro de todo hoy fue un día excelente, o por lo menos fue un día promedio. Así tendrían que ser todos los días, no como las veces anteriores que estos tres días que hice todo esto me quemé zarpado, hice cualquier basura, tuve que pedir ayuda, todo, ¿no? Tardamos lo suyo, pero lo hicimos solito. Así que nos vemos, gente. Un abrazo para todos.